no son pocos. Esta Copa América parece como la oportunidad precisa para que Chile rompa un maleficio que ya se extiende por un siglo. Jamás hemos ganado un título a nivel de selección, ni juveniles ni adulta. Esta Copa América parece como la posibilidad para una generación dorada de futbolistas de alcanzar la gloria, de tener la chance de dar una vuelta olímpica. Para eso se requiere madurez, una cuota importante de profesionalismo y además respeto por los liderazgos de los técnicos, que quedan siempre en muy mala posición en estas materias. Y una vez más confronta a los hinchas que en algún momento piden las sanciones más duras y luego los perdonazos para lograr recomponer una selección. Arturo Vidal es un hombre increíblemente talentoso, uno de los futbolistas chilenos más ganadores de todos los tiempos. Así lo entiende la hinchada, así lo entiende el público, y así también se confronta la situación. Hicimos una encuesta durante el partido que transmitimos recién y la gente mayoritariamente estaba porque fuera perdonado y se reintegrara a Juan Pinto Durán. Aquí está la relación, la permanente relación de la gente con estos escándalos que ya se han hecho una reiteración. Está absolutamente confirmado que Arturo Vidal ha sufrido un accidente entonces en el acceso sur a Santiago. Estamos viendo la fotografía que ya está en las redes sociales. La estrella de La Roja en el centro de la noticia, pero esta vez no por sus goles. La información se expandió rápido y los hinchas reaccionaron. Yo vengo a apoyar a nuestro futbolista también, porque todos cometimos errores, como le digo, pero bueno, igual el apoyo está ahí. Ellas madrugaron en la comisaría de Buin para darle su apoyo. Más tarde, en el juzgado de San Bernardo, hasta CHI hubo para Arturo. ¡Sí, sí, sí! ¡Lelele! ¡Viva Chile! ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? Si cualquiera se puede mandar un condoro, ¿y por qué no él? En la calle, claro, fue tema obligado. No hay que entrar a juzgarlo, o sea, un cabro joven que se fue de carrete y fue eso, nada más que eso. Es de la selección y que haga lo que quiera, si la vida es de él. Pues si él toma o no toma, a mí me da lo mismo. Una hinchada comprensiva, condescendiente para muchos, que respondería a una especie de retribución a los logros de ídolos como Vidal. Otorgamos tanta responsabilidad, hay tanta transferencia social de logro que se espera a través de personas como él, que en el fondo, hagan lo que hagan, siempre con tal de verlo en la cancha, les vamos a perdonar todo. Pero en la hinchada también hay debate. La guinda a la torta. Siempre nos tiene que pasar algo. Nunca hacemos las cosas como debemos hacerlas. O sea, porque uno es figura pública, ¿tiene que dejar de tener vida privada? No, po. Yo no discuto que sea su vida, pero es que él es un ejemplo, es un referente para la juventud. Es que el de Vidal es uno más entre varios actos de indisciplina. ¿Qué pasa con los jugadores chilenos que por momentos parecen no controlar su conducta? Son personas jóvenes que han desarrollado una vida bastante distinta a las nuestras. Son personas que han estado encerrados en clubes deportivos, con vidas bastante restringidas socialmente, y entonces cuando se les da la libertad, a veces hay actos impulsivos. Y la pregunta es que si hubiera estado en la Champions hubiera hecho lo mismo. En este momento ya está dentro ya de la Copa América, así que no deberían dejarlo tranquilo por este momento. Algunos hinchas más duros que otros, sobre todo ellas más estrictas que ellos. Con que uno pague el pato, el resto va a aprender, porque ellos se caracterizan por tener conducta irresponsable. Ahora se ven con dinero y hacen lo que quieren, pues se creen dueños del mundo. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera llegado a donde está concentrado? ¿Habría llegado en estado etílico? Tampoco nos pongamos más papista que el Papa, si es un jugador de fútbol no es. Preocupación, apoyo y recriminaciones de todo entre los hinchas, cuya máxima expresión a favor o en contra será seguramente el viernes si es que Arturo Vidal pisa la cancha del Nacional. Ya ahí están todos los antecedentes desde el punto de vista deportivo para que usted tome su propio juicio. Me imagino que una vez más vamos a estar, como le decía, confrontados en esta materia en un momento tan incómodo en una Copa América que pretendíamos disfrutar a concha y que pretendemos que tenga todavía a Chile como protagonista, pese a que estos sucesos habitualmente conmueven también internamente a los grupos. Le reitero, donde no hay discusiones y no puede haber discusiones, lo dice el propio Arturo Vidal, es